Luis Miguel niega fotos a sus fans. ¿Aplicó la de Bad Bunny? Revelan que Luis Miguel negó fotos a fan después de que lo reconocieran en un restaurante de Nueva York, por lo que algunos ya lo están comparando hasta con Bad Bunny. ¡Ay no, comadrita! Esto dio mucho de qué chismear. Antes de todo, recordemos que el pasado 14 de febrero, Luis Miguel emocionó a todos sus fans con el anuncio de su gira mundial 2023. ¡Acéptalo, comadre! Hasta tú te emocionaste porque el sol estuvo alejado de los escenarios por poco más de 3 años, por lo que desde entonces solo aparecía como invitado en algunos lugares y eventos, y digamos que ya muchos extrañamos esa angelical voz. Sin embargo, en medio de la emoción por su tan ansiado tour, captaron al intérprete de La Incondicional en un restaurante de Nueva York, con muy buena compañía, y debido a que algunos de sus seguidores lograron reconocerlo, no tardaron en pedirle una fotografía, pero adivinen qué, comadre, el sol se negó. Claro que nos enteramos de esto porque a través de redes sociales comenzó a circular un video donde se puede ver a Luis Miguel con un semblante muy alegre, ya que estaba disfrutando de una íntima velada en el restaurante. Además, en un programa de espectáculos se reveló que un testigo vio en este lugar al cantante de 52 años acompañado de su novia y comadre Paloma Cuevas, pero que al acercarse a él para pedirle una foto nomás no quiso. Un hombre contó lo que sucedió al pedirle una foto. Su mamá le dijo: ahí está Luis Miguel, estaba así como a 2 metros. Entonces salió del bar y este fan salió corriendo y lo encontraron afuera con la novia, que es Paloma Cuevas. Le pidió la foto, le mandó a tomar el viento y dijo: ahora ando de perfil bajo, le dijo al fan, pero encantado de conocerte, narró mi comadre Ana María Alvarado, quien dio a conocer esta situación. Pese a su negativa con sus fans, también comentaron que aunque no quiso tomarse fotos, fue muy amable tanto con ellos, los comensales, así como con el personal del restaurante. Bueno, al menos. Pero la cosa no quedó ahí y los internautas se le fueron encima, y es que mientras algunos lo compararon con el cantante puertorriqueño Bad Bunny, otros le aplaudieron que pusiera límites en momentos de su vida privada. El estrellato bien arriba, no vale la pena gastar tiempo en personas que no son amables, como el Bad Bunny. Él es así, qué bueno que está de regreso. Se lee entre las reacciones de los usuarios de redes sociales. Lo que sí es que hay varios fans que esperan con mucha emoción las fechas de los próximos conciertos del sol, porque al menos él no aventó celulares. ¿Cómo ves, comadre? Déjanos saber tu humilde opinión en los comentarios, no sin antes dejarnos un buen like y compartir el video. Recuerda que yo soy Juanpi y no olvides visitarnos en nuestro portal web lamejor.com.mx. Ahí tenemos muchos más chismecillos para ustedes, mis comadres favoritas. ¡Hasta la próxima!